Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Y recibimos a Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Le canta más esta canción de parte de los criollitos, nos dicen el...
Criollitos del Merengue, vamos a darle un aplauso y esta pieza con que nos han recibido, Merengue Campesino, Revolución Campesina. Bueno, un saludo a José Sánchez, el director, guitarrista, José. Ah, bigote también, mira, es del grupo de los Super Bigotes. A María Reyes, la cantante, bonita voz, vale, buen estilo. ¿Qué edad tienes tú, María? 14 años, María, mira, una muchacha. ¿Ah? A Félix Colmenares, cantante, y el 4, a Gabriel Reyes en el bajo, al Junior González en la charrasca, y a Carlos Sánchez y Nicolás Maduro en el timbal, para que respeten, pues. Nosotros somos alegría, somos el amor, porque somos el pueblo de Hugo Chávez, para que respeten, pues. Mi saludo a todos los comuneros cafetaleros, el mejor café del mundo aquí presente, y a las artesanas y artesanos de Tintorero de Quíbor que nos visitan. Nunca olvido cuando hicimos la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América el 30 de abril de 2007 allá. ¿Se acuerdan? Del ALBA, ya estuvo el comandante Chávez con nuestros hermanos de América Latina, del Caribe, y el compromiso y el amor mutuo lo que ha hecho es crecer. Mis saludos muy afectuosos en esta jornada de trabajo. Hemos estado adelantando iniciativas muy importantes. Mi saludo a la vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez. También a nuestro ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado. Saludo solidario al ministro de Agricultura, Menry Fernández, presente, a Leonardo Montezuma, el emperador Montezuma, secretario del Consejo Federal de Gobierno, presente, al coronel Mora, presidente de la Corporación del Café, a los voceros y voceras que han venido trabajando. También tenemos unos invitados muy especiales, muy, muy especiales, y me siento muy feliz que esté aquí, porque hemos iniciado un proyecto histórico. A 200 años de Junín, a 200 años de Ayacucho, la liberación de los pueblos de Sudamérica está en la tierra, está en el trabajo, está en la nueva economía, está en la producción. Y hemos echado a andar un gran proyecto allá en el estado Bolívar, en la Vergareña, en las tierras que pertenecieron a los Rockefeller, las mejores tierras de cultivo de Venezuela y de Sudamérica, el gran proyecto Patria Grande del Sur con el movimiento Sin Tierra, Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil. Y aquí tenemos a una delegación, se pongan de pie para darle la bienvenida, bienvindo, ha llegado el MST para el proyecto Patria Grande del Sur. Un gran aplauso de pie a nuestros hermanos y hermanas. ¡Que viva Brasil! ¡Que viva el MST! ¡Que viva la Patria Grande del Sur! ¡Qué bello! Gracias por estar aquí. A Denir de Oliveira Sosa, bienvenido, responsable de la Brigada Internacionalista Apolonio de Carvalho, a Everton Pereira, Ana Lucía dos Santos, Erika Faisal, Iris da Silva, Yacinariba da Silva Lima, Tarsia da Silva, Taisa Santos, Felipe Martins,
Bueno, a Brasil lo estamos esperando aquí para las eliminatorias del Mundial. Pero no nos vamos a pelear por eso, ¿verdad? Eso es un proyecto muy hermoso, Delcy, Ángel, Menry. Es el proyecto para echar a andar lo que va a ser Venezuela y estoy seguro que en el futuro Sudamérica. Una patria productiva, con nuevos modelos de gestión, nuevos modelos de producción, absolutamente agroecológicos, para producir alimento orgánico. Alimento orgánico que es el que está pidiendo el planeta Tierra, cuidando la tierra, cuidando el agua, cuidando el equilibrio biológico, ecológico, y produciendo, pero bastante, produciendo alimento, produciendo los frijoles, la caraota, las lentejas, el arroz, el maíz blanco, el maíz amarillo, todo. La leche cabra, la leche búfala, queso, pollo, huevo. Gallo no, porque el gallo pinto no puede hacerle daño a su compadre, ¿verdad? Y con el concepto del conuco, de acuerdo, ese es mi concepto. Porque el conuco en esencia, Ángel Prado, el conuco es el concepto agroecológico sostenible de raíz indígena profunda. Ese es el concepto. Hermanos que están llegando del MST, transmítanle mi agradecimiento a nuestro hermano João Pedro Sterdile. Muy obrigado por enviar esta brigada do Brasil a Venezuela. Muy obrigado, muy obrigado, muy obrigado. Unión, Unión de Brasil, Unión de Venezuela, para hacer la revolución agraria. ¡Revolución! Los felicito, ¿oyeron? Bueno, me alegra mucho este proceso que hemos tenido de diálogo y acción. Venezuela va alcanzando un buen nivel de empoderamiento y organización comunera para la producción. Uno de los objetivos vitales de nuestro comandante Chávez es que la comuna se convirtiera en el gran motor territorial local de la transformación de la sociedad venezolana. La unión del poder popular en sus consejos comunales, articulados en las comunas, para que la democracia sea de verdad, no sea una democracia falsa, como es la democracia burguesa, la democracia representativa, la democracia de élites, la democracia de minorías, si es que se puede llamar democracia, a donde las minorías tienen todo el poder económico, comunicacional, todo el poder de los medios de producción, y manipulan, engañan para mantener la hegemonía, la dominación de los pueblos. En Venezuela ya hace tiempo decidimos romper el concepto de la democracia burguesa y construir en la realidad, en la práctica, un nuevo concepto de la democracia participativa, protagónica, la democracia directa, la democracia de la gente de a pie, la democracia comunal. Y uno de los elementos fundamentales de esa democracia, Ángel, Delcy, compañeros, compañeras, es la capacidad productiva. Producir. Producir la tierra. Producir con las manos. Artesanía. Textiles. Producir. Producir en todos los aspectos. Y es uno de los elementos fundamentales. Hemos venido aplicando un método de consulta en los circuitos comunales que ha arrancado muy bonito. Ya llevamos 2 consultas nacionales. Vamos ahora, más o menos en el mes de diciembre, a la tercera consulta. ¿Verdad? Estamos pensando ahí. Y arrancar con fuerza, porque el 2025 van a ser
una consulta trimestral, cuatro consultas anual, para que el pueblo debata, decida, vote y elija los proyectos prioritarios de los circuitos comunales. ¿En qué ha priorizado a la comunidad en este nuevo método de democracia directa que demuestra que sí es posible otro tipo de democracia? La gente ha priorizado en agua, servicios eléctricos, en los techos, en obras importantes. Aquí tengo el porcentaje para que ustedes vean. El 29% de los circuitos comunales votaron por el manejo integral del agua, 29. 17 por vialidad, 16 por vivienda, 12 por electricidad, 8 salud, 7% educación, 2% servicios productivos, 2% transporte público, etcétera, ¿verdad? Ahora, tenemos otros temas también que hay que trabajarlos. Ángel, los estamos trabajando, porque nosotros estamos haciendo una reingeniería completa de los procesos de planificación, de los procesos presupuestarios del Estado y del manejo de los recursos del Estado y su inversión directa en el desarrollo del país, en la satisfacción y resolución de las necesidades populares, en la superación del viejo Estado burgués, que es anquilosado, corrupto, muy corrupto, el viejo Estado burgués, burocrático, lento, y muchas otras cosas. El viejo Estado burgués tiene la práctica de subestimar al pueblo, ignorar al pueblo, patear al pueblo. Y si el pueblo se le acerca a un funcionario del Estado, ese funcionario o no lo escucha, o se va, o lo patea, o lo engaña. Tenemos que ir a una gran revolución para transformar el Estado que tenemos, que ha quedado manchado todavía por las viejas prácticas del Estado burgués que no hemos superado. Aquí estamos en una fase, Delcy, que la caracterizaría Antonio Gramsci. ¿Te han escuchado de Antonio Gramsci? Un gran revolucionario italiano. Antonio Gramsci decía que una verdadera crisis revolucionaria es el momento en que el viejo régimen, el viejo Estado, el viejo mundo no termina de morir y se resiste, y lo nuevo no termina de nacer, ni rompe, ni se establece. Más o menos decía eso, Ángel. Gramsci, ¿tú lo has escuchado? Bueno, nosotros estamos en una crisis revolucionaria muy importante, donde ese viejo Estado, con sus viejas prácticas, con sus viejos métodos, asqueroso, tiene que terminar de morir. Y tiene que terminar de establecerse un nuevo Estado, una nueva sociedad y un nuevo poder que lo cambie todo y que permita que nazca sana la democracia directa, los presupuestos directos. Ustedes saben por qué lo digo. Porque en las consultas, las comunidades deciden un proyecto. Cuando les llega la platica, rinden esa plata. Yo he sido testigo de cómo se le entrega un recurso y el recurso le rinde para arreglar la escuela, para arreglar el ambulatorio, arreglan la vialidad. ¿Y por qué es eso? Porque el pueblo hace las cosas con amor, con honestidad, con eficacia, con eficiencia. Es una experiencia bonita. Seguramente habrá experiencias malas, pero yo resalto que lo dominante hoy por hoy en las dos consultas que hemos hecho son las experiencias positivas que nos dan fe, nos dan fuerza moral y nos dan la esperanza de que estamos en el camino correcto, que estamos en el camino correcto de la construcción de lo nuevo, en una nueva etapa. Y llegará el día en que, perseverando por el camino de la democracia verdadera, directa y popular,
construyendo los circuitos comunales mejor construidos, mejor definidos, motivando para que el pueblo participe aún más, tanto con su opinión, como con su voto, como con sus manos, ayudando y construyendo, llegará el día en que el presupuesto de la nación, señora vicepresidenta, un 70% sea determinado por los proyectos que la comunidad decide con el poder popular en la base, con el poder territorial de la gente. Y cuando digo esto no estoy exagerando. Estoy poniendo la meta en su justo lugar, señora vicepresidenta, señor ministro Ángel Prado. La meta en estos 6 años que viene de gobierno popular con el presidente Pueblo, del 10 de enero 2025 al 10 de enero 2031, es que el 70% de los recursos del país vayan directamente al poder de base, al poder popular, a través de los nuevos mecanismos de consulta, decisión soberana de la gente en las bases. Eso es posible, es un nuevo Estado. Entonces el que llegue alcalde tiene que, ¿cómo es que dice el dicho? Bailar pegado con la gente. O corre, o se encarama. Estos son dichos, compañeros de Brasil, no sé cómo se traducen. O corre o se encarama. En Brasil no existe ese dicho, ¿verdad? O corre o se encarama. Para que usted entienda. Bailar pegado, eso sí lo entiende. Tiene que bailar pegado. ¿Ah? Una samba. No, la samba no, porque la samba es con merengue campesino. Tiene que ser así. Porque el poder le tiene que pertenecer al pueblo organizado, empoderado. Es la democracia del siglo XXI. La democracia llamada liberal, mal llamada liberal. La democracia burguesa, la democracia de élites, de minoría, la democracia representativa se agotó. No es alternativa para la humanidad. La alternativa para la humanidad es una democracia de carácter social, directo, de poder de base, lo cual nos obliga mucho a educarnos en una nueva visión. Educación, 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 nuevos valores del pueblo en primer lugar, una nueva cultura política, ¿de quién? Del pueblo, para que cuando ustedes elijan sus concejales y sus alcaldes, sus diputados, consejos legislativos y sus gobernadores, el que llegue a esos puestos traiga una nueva cultura política, una nueva práctica política, para cuando ustedes elijan diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, esos diputados y diputadas traigan una nueva cultura política. ¿Cómo es que decía Shakespeare? ¿No? Any question, ¿cómo es? Any question. To be or not to be. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que se dice en inglés? Any question. ¿Cómo es? This is a question. To be or not to be. This is a question. Fascism. Fascism. Democracy direct. Fascists and socialists. Last night, of the people. The people. Or last night. Oligarchy. Or the people and the pie. Para que lo entiendan en Washington. ¿Oligarquía o el pueblo de a pie? ¿Fascismo o democracia directa? ¿Los apellidos o el pueblo bolivariano? It is the question. Ahí está el meollo. Hay que construir una nueva educación. Que nadie, compañeros, aquí, ninguno de nosotros, ni yo,
o mejor dicho, ni menos yo. ¿Se puede decir así, Silvia? Un saludito a Silvia, ¿vale? Cumplió años ayer. Estuvimos puliendo la hebilla hasta las 3 de la mañana. El cumpleaños de Silita. Es muy importante, amén, amén. Es muy importante entonces considerarnos seres sociales, vanguardia social en proceso de formación permanente. Nadie, Ángel, ni tú, ni yo, ni ella, ni él, ni vosotros, ni nosotros, podemos creer que ya estamos formados. No, yo soy un cuadro. Hay mucha gente que es prepotente. Hágame el favor usted, respete, porque yo soy un cuadro revolucionario. Hay gente que se la da de cuadro y no llega a triángulo. Lo que hay que decirle, tú eres un cuadro revolucionario, tú no llegas ni a triángulo, ¿viste? ¿Ah? Es que es así, compañero. O hacemos la revolución de verdad, o hacemos la revolución de verdad, pero hay que cambiar muchas cosas desde las bases, desde la profundidad de las catacumbas del pueblo. Hay que ir por más, más poder popular, más poder de las bases. Entonces yo decía que hay que ir un proceso de educación, autoeducación, formación. Yo todos los días sigo el ejemplo de mi comandante Hugo Chávez, nuestro amado comandante, todos los días. Yo todos los días estoy preocupado por aprender, preguntar, que me expliquen, saber. Y no tengo pena de decirle a nadie, no entiendo, explícame bien, no entiendo. Mire, ese tema no me lo conozco, explícamelo para entenderlo. Mándame un libro, mándame un video. Y estudiar todos los días, Silita es testiga, en la mañana, en la tarde, en la noche. Ahorita me tardé un poquito porque estaba terminando de estudiar 4 temas que estoy trabajando, porque este trabajo es incansable, es permanente, porque el compromiso con el pueblo no es una media hora o un momentico. El compromiso con el pueblo es 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, permanente. Para eso estamos al frente de la batalla. Yo no soy como el cobarde González Urrutia, que dice que ganó y se fue cobarde huyendo a Madrid. Tremendo líder, ¿verdad? Es un líder ejemplar, González Urrutia. Y ahora está, mira, billete y billete y billete, González Urrutia. Y tiene al vampiro allá. Salió de la Sayona y cayó en las garras y en los colmillos del vampiro. Y el vampiro hace así. Ay, me saqué la lotería, compadre. Porque ahora está cayendo plata. Les está cayendo platica, estaba seco, el vampiro estaba seco con todo lo que se robó aquí. Ahora el vampiro es el dueño del viejito cobarde, a cuerpo cobarde, ¿verdad? Hay una canción así, a cuerpo cobarde cómo se menea, yo cargo una pea, que Dios me la guarde, a cuerpo cobarde del viejito que está en Madrid. Con el vampiro. Y ahora les tengo un secreto, pero yo no sé. ¿Ustedes saben guardar secreto? Sí. ¿Se lo cuento, Silvia? Sí. No, ustedes no saben guardar secreto. Sí. ¿A quién le gusta el chisme? Sí.
Mejor dicho, ¿a quién no le gusta el chisme? Resulta que el viejito se fue hace un mes. Delcy, ya sabes quién nos contó este chisme ahorita cuando iba llegando. Resulta que el viejito se fue hace un mes. Y la Sayona también se fue. ¡Huyó! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Huyó! ¡Huyó! Primero mandó adelante a alguien. No puedo decir el nombre. Primero mandó adelante a alguien, a una persona muy cercana que toma fotografía. Váyase adelante y me esperas allá, que yo voy hasta el final. Hasta el final, ¿sabe? Se fue hasta el final. Una tasca bien buena ya en un lugar de España. La tasca hasta el final. Hasta allá llegó. Por favor, no le cuenten esto a nadie. Levanten la mano los que me juran que no le van a contar esto a nadie. ¿Queda entre nosotros? Bueno, vamos a ponernos serios, pues. Fíjense, es muy importante, Delcy, porque estamos visualizando la construcción del nuevo Estado. Para que haya una nueva sociedad hace falta un nuevo pueblo, un hombre nuevo, una mujer nueva, con nuevos valores, con moral, con honestidad, con educación, con una nueva cultura política. Pero hace falta un nuevo Estado que se corresponda con los valores de una nueva sociedad. Un Estado totalmente transparente, decente, eficaz, eficiente, fuerte, poderoso. Venezuela necesita un Estado poderoso, tan poderoso como su pueblo. En perfecta fusión popular, militar, policial, que es el arma secreta de Venezuela para enfrentarnos al imperialismo y sus planes de conspiración. Entonces, yo sé, Ángel, lo sé, que las cuatro consultas trimestrales, la gente siempre va a optar colectivamente por la prioridad de la comunidad. Lo sé. Y a veces no se visualiza otro tema. Fíjate lo que estoy diciendo. Por eso yo estoy preparando planes especiales. Plan especial para apoyar los proyectos, por ejemplo, culturales, del renacimiento cultural de las comunidades, de lo nuestro, del merengue campesino, del teatro, de la artesanía, de la pintura, de la poesía, de la narrativa, de la música, por ejemplo, y apoyar en los circuitos comunales inversión en cultura es lo mejor que podemos hacer. En segundo lugar, paralelo, apoyar proyectos específicos de la juventud, para la juventud y con la juventud, elaborado por los jóvenes. Porque los jóvenes se han quejado y han dicho que los proyectos que se priorizan no tocan al joven y las necesidades del joven. Entonces estamos ahora conformando por lo menos un comité juvenil por circuito comunal para apoyarlos. Eso vale oro, Del, si te das cuenta. Y si nosotros todos los recursos de la cultura, todos los recursos de la juventud los metemos por este tubo, mira, las cosas se van a ver. Se le va a ver el queso a la tostada, pero grandemente. Ustedes saben lo que estoy hablando. Y entonces yo le dije a la jefa, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, jefa de la economía, del equipo económico, le dije, también tenemos que hacer lo mismo con la economía. Los proyectos económicos productivos de las bases organizadas, de los circuitos comunales. Y este acto del día de hoy es el primer paso que estamos dando. Feliz primer paso para financiar proyectos económicos, fíjense ustedes, de un rubro histórico que se recupera y que promete mucho para el futuro económico de Venezuela, el café. Para eso hemos venido aquí. Ángel Prado, por favor. Sí, presidente.
Queremos enviarle un saludo a todo el pueblo venezolano. Hoy la familia caficultora de Venezuela está de fiesta, estamos celebrando el retomar del plan comunal para el café, un plan que nació con el comandante Hugo Chávez y que en el campo se mantiene porque nuestras plantas de café, nuestros cultivos están allá. Mientras hoy esta vocería de 7 estados de la familia caficultora está acá, allá en el campo hay gente con el canasto guindado en la cintura, como decimos, recogiendo café, haciendo la cosecha de café, secando café para garantizar este importante rubro al pueblo venezolano, además que es el mejor café del mundo. Presidente, queremos informarle que aquí hay 7 estados, 7 estados del país, principalmente los estados andinos, pero también, además del estado Trujillo, Lara, que está por acá, Portuguesa, también está Yaracuy, también está el estado Miranda, donde se va avanzando muchísimo con la producción de café, pero también, presidente, están los estados... Perdona, Ángel, ¿está la gente de Barina? Hay unos compañeros de Barina. Barina. Están por allá unos jóvenes. Pero griten. La gente del Guárico, Calabozo, San Juan de los Morros, Guárico, Guárico, Guárico. Está también la gente del estado Lara, del Tocuyo, Sanare. Correcto. También me dicen que están por aquí la gente de consejos comunales y comunas de Mérida, de Tucaní, La Azulita. También están por acá invitados la gente de Portuguesa, Chabasquén, de Biscucuy. Mira, ahí está Escalona, ¿vale? Está la gente de Araure también, por aquí. La gente de Campo Elías, de Boconó, de Trujillo, qué bello es Trujillo, muy hermoso. Yo lo recorrí ahorita cuando estaba en la peregrinación sagrada, que llaman campaña electoral, recorrí Trujillo de norte a sur, de este a oeste. Al único lugar que no fui fue a Boconó, pero voy muy pronto a Boconó. A Campo Elías, correcto, también. Igual la gente de Yaracuy, Urachiche, Nirgua. Sí, presidente, aquí está la gente de los Altos Mirandinos. Es un rubro que se viene desarrollando con mucha fuerza en el estado Miranda, pero también en unas zonas del estado Aragua. Por acá están unos compatriotas del estado Aragua. Y el Guárico, que produce bastante ganadería, arroz y maíz, y ahora tiene una buena producción de café, está entrando con fuerza con este rubro. Pero también está parte del movimiento agrourbano, el movimiento que promueve el CONUCO, la agroecología. Y estamos aquí, presidente, también están los compañeros de Tintorero. Es decir, aquí hay poder popular. Este mes de octubre es un mes de bendiciones. Recordamos al comandante Chávez en su última campaña electoral, pero también el mes de octubre es un mes importantísimo para el sector campesino, porque es el mes donde inicia la zafra de caña, la cosecha de maíz y, por supuesto, la cosecha de café. Así que la agricultura, presidente, es la base, es una de las principales fuentes y bases de la economía comunal de nuestras comunas. Además que el sector caficultor tiene cultura de mucha organización, también son productores organizados en comunas y son autogobierno. Y hoy coincidimos con el poeta Lee Primera cuando dijo: a mí nadie me quita el pálpito de que algún día mi pueblo será gobierno. Hoy nosotros junto a usted somos gobierno en el territorio, estamos trabajando, estamos entusiasmados, estamos ejecutando proyectos, estamos haciendo contraloría. Presidente, hay varias solicitudes que hace nuestro pueblo. Se han hecho unos acuerdos con la industria, con el Ministerio de Agricultura y Tierras para el precio del café. Se ha empezado a distribuir con fuerza combustible en las zonas cafetaleras. El plan de vialidad agrícola comunal está funcionando, pero lamentablemente tenemos a un sector que pretende golpear la economía del caficultor.
Ahí es necesario, presidente, que el Ministerio de Comercio, que varias instituciones vayan a ver los altos precios que nos están cobrando los comerciantes en las zonas cafetaleras, que quieren que le vendamos muy económico, pero nos quieren vender ellos a nosotros muy caro. Pedimos que se haga un poco de justicia, presidente, porque, bueno, como dicen los cafetaleros, el comerciante vive del productor. Es una demanda que ellos me dijeron. Di todo lo que tengas que decirle al presidente, pero principalmente dile a esto, porque nosotros queremos cuidar la caficultura y hemos decretado el año 2024 como el año de la cosecha feliz del café en Venezuela, un rubro que viene tomando muchísima fuerza, presidente. Agradecido con estos recursos, agradecido por la oportunidad de organizarnos. De verdad que hicimos un esfuerzo para llegar hasta acá. Hay gente que ayer salió a caballo, luego subió en una moto, luego tomó un jeep hasta que llegó hasta el autobús y llegó a Caracas a cumplir con esta responsabilidad como vocero, como dirigente, como dirigente político y como defensores de esta revolución. Y estamos felices, presidente, de haber retomado, pero con fuerza, ahora que estamos saliendo de esa etapa gris de la economía, que bueno, que nos las han golpeado tan duro. Apenas usted logró la reapertura de la industria petrolera o vender petróleo, y lo primero que hizo fue convocar al poder popular. Eso se lo agradece al pueblo, presidente. Y como siempre decimos, amor con amor se paga, lealtad con lealtad se paga, y el sector campesino es un sector leal a la revolución bolivariana. La invitación de estos camaradas, de estos compañeros, a que usted vaya a recorrer la zona andina, la zona campesina, y ya tendrá tiempo para ir a compartir con nosotros en los cafetales de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí estoy tomando un cafecito que me llegó de Chavasquén. Voy a tener que tomarme unas 60 tazas para cada uno de los cafés que ustedes me trajeron. Del debate que ustedes hicieron, bueno, ese es un tema clave siempre. Los precios. Carabobo, no lo habíamos saludado, ¿vale? Carabobo, el café de Carabobo es muy bueno. Miren, ¿qué dicen allá? No escucho. Barinas la nombré. Ya se acerca el 20 de octubre, el día de Comuna o Nada, que es una fecha simbólica, bonita para inspirarse. Ahora, fíjense ustedes, muy importante, porque yo he estado al tanto, informado por el ministro Menry, por el ministro Ángel Prado, por la vicepresidenta, para canalizar y resolver por las buenas, con la ley y con la justicia en la mano, resolver este tema de la venta a precio justo, siempre a precio justo, del café del productor a el comercializador. Y lo que es mejor, yo lo digo, es lo que yo pienso y creo, y sé que era el pensamiento de Chávez, y lo insisto, se lo dije a los compañeros del complejo siderúrgico en Antímano, y voy a insistir en ese tema, Delcy, en el gabinete económico. Vamos a hacer una buena reunión la próxima semana, el gabinete económico en pleno. Yo insisto que tiene que ir el producto de producción social o de producción estatal o de producción socialista del que lo produce directo al pueblo sin intermediarios, a precio justo, siempre a precio justo, porque es posible, es necesario y además es posible. Es necesario, y con la economía que hemos ido levantando, el nuevo modelo económico, es perfectamente viable, perfectamente. Y yo sé que ustedes no producen para especularle al pueblo, al contrario, ustedes producen calidad para que el pueblo tenga su producto, y ustedes cobran lo que tienen que cobrar para seguir invirtiendo, ¿verdad? Para tener su ingreso, ¿o no? Tener su platica y no estar reñido con vender a un precio correcto, justo, en justicia, y que le llegue con calidad y acceso a ese mismo pueblo que somos todos, ¿verdad?
Eso hay que resolverlo, Menry, Ángel, Delcy. Pero hay que resolverlo no solamente para el café, hay que resolverlo para el hierro, para el acero, para el aluminio. Hay que resolverlo para los plásticos, para el vidrio, para el cemento. Que le llegue el cemento a la gente, que le llegue la cabilla directo del que lo produce, que somos nosotros, a la gente. Es un gran tema del modelo económico que tenemos que resolver con el nuevo modelo de gestión. Ahora, ¿cómo? El arroz, claro, correcto, de manera permanente, permanente, una mesa de diálogo, como decía el libertador Simón Bolívar. Bolívar decía esta frase: con modo todo se puede. Quiere decir, con buenos métodos, con diálogo, con la ley y con la justicia. Y agrego yo, con el nuevo modelo económico que tenemos, todo se puede. Porque tenemos un modelo económico que lo que va es para adelante, con producción, con justicia, y vamos a recuperar los equilibrios sociales, que son los que más se afectaron, las heridas sociales, de los ingresos de los trabajadores, de la seguridad social, irla recuperando en la misma medida que nos vamos fortaleciendo. Con los recursos que ahora ingresan, son un poquito más, afortunadamente, este año crecimos en ingresos. Vamos creciendo, como diría yo, de manera sostenida, progresiva, poquito a poquito. Vamos a llegar lejito, vamos creciendo paso a paso. ¿Y qué hacemos con los nuevos recursos que estamos obteniendo producto del crecimiento económico, de la producción, del crecimiento del ingreso por impuesto? ¿Qué hacemos? Cubrir todo, las bricomiles, la recuperación de las escuelas, de los liceos, de las universidades, que las clases empezaran y empezaran bien, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? La recuperación de los ambulatorios, los CDI, los CAP. ¿Qué hacemos con eso? Lo que vamos a hacer hoy. Entregar, como vamos a entregar hoy, el equivalente a 15 millones de dólares en financiamiento para los productores de café en consejos comunales y comunas de más de 6.000 puntos del país. 15 millones de dólares su equivalente para los caficultores. En primer lugar, aquí tengo los puntos de cuenta, voy a proceder a aprobar desde el SAFONAP el monto de 2 millones, el equivalente en bolívares a 2 millones de dólares, para que tú procedas de inmediato a trasladar ese recurso, porque la gente lo necesita ya para invertir en la producción. A través del Banco Digital de los Trabajadores, 6 millones de dólares. A través de la cartera productiva de la banca, estamos agarrando de toda la cartera productiva agrícola, venga para acá, 1 millón de dólares para los caficultores. Fíjate, agarramos por aquí, agarramos por allá, vamos sumando, y del Consejo Federal de Gobierno, órgano constitucional de gobierno, de manera directa debe procederse a depositar 6 millones de dólares para llegar a la cifra de 15 millones de dólares, su equivalente en bolívares, de inmediato. Aprobado. ¡Cúmplase! Señora vicepresidenta, por favor. Gracias, presidente. Usted está haciendo historia porque por primera vez el café pasa a incorporarse a la cartera productiva, que tiene intereses protegidos. Y hasta ahora solamente se había protegido el arroz y el maíz. Hoy usted está incorporando el café, y qué bueno que sea de la mano de nuestros pequeños productores, de los consejos comunales, de las comunas, que este rubro agrícola va a tener un impulso especial de financiamiento. También, presidente, quiero decir que de las manos de nuestros campesinos y campesinas, usted está creando, luego del encuentro que tuvo el 13 de julio con el movimiento campesino en Portuguesa, usted creó un fondo para los pequeños productores. Porque bueno, siempre se ha atendido la banca, siempre ha atendido
a la gran industria, a la agroindustria, a los grandes productores, pero usted está dio línea directa de que se atendiera a los pequeños, a las pequeñas productoras. Y así hemos tenido un plan integral de atención en cuanto a la protección en el precio, en cuanto al suministro de combustible, en cuanto al financiamiento. Es un plan que usted dirigió desde el 13 de julio y hoy estamos viendo su fruto. Así que estamos realmente muy contentos de poder consolidar ese impulso productivo y sobre todo en un rubro, presidente, que del 2023 al 2024 ha tenido un crecimiento del 16.7% en su producción. Estas son las manos que están venciendo el bloqueo criminal y usted dirigiendo para vencer la guerra económica contra Venezuela. Correcto. Entonces también por aquí me propone la vicepresidenta Delcy Rodríguez, rectora principal del equipo económico, y el ministro Ángel Prado y el ministro Menry, me proponen la aprobación de y la entrega de inmediata de una torrefactora que tenemos de buena tecnología para que ustedes tengan esta torrefactora como debe ser, paso a paso. Todas las maquinarias que tengamos hay que dársela y empoderar con tecnología y maquinaria al poder comunal de base. Procedo a firmar el punto de cuenta para entregar a la unidad de producción social Vencedores de Guapa la torrefactora del Estado para que ustedes la desarrollen. ¿Qué me dices tú de este punto que me has entregado, Ángel? Sí, presidente, importantísimo. Es una propuesta que hizo el pueblo de industrializar nuestra materia prima, darle valor agregado para venir con esos productos a los barrios de Caracas, al Gran Petare, a la Gran Caracas, ¿no? Y ellos han propuesto que trabajemos de manera conjunta en una primera etapa entre el Ministerio de Comunas y las comunas del municipio Andrés Eloy Blanco en Sanare, Estado Lara, trabajemos esta industria y luego, pues, a partir de la economía que genere y los excedentes, podamos nosotros reactivar otras pequeñas industrias que están en toda la zona cafetalera andina y otros estados, como Carabobo también, que ha entrado también con fuerza en este rubro. Presidente, nos comprometemos la próxima semana a ir al estado Lara, a Sanare, para allá tomar posesión de esa torrefactora y, aprovechando que está iniciando la cosecha, beneficiar café y traer para acá producto ya procesado. Bueno, me mantienes informado y siempre que designen un buen equipo, supervisado personalmente por ustedes, para que vayan y resuelvan todos los problemas técnicos que pueda tener la torrefactora y muy pronto tengamos esa torrefactora al servicio de los productores del occidente del país, porque por ahí ustedes pudieran ir resolviendo muchos temas. Aquí yo tengo una vocera, me dicen, que habla muy bien y quiero escucharla. Se trata de la vocera de café de la comuna Cerro El Pingano, ubicada en la parroquia Quebrada Honda de Guache, municipio Andrés Eloy Blanco, Sanare. Jenny Lisbeth Márquez. Jenny, ¿cómo estás tú? Muy bien, presidente. Jenny, ¿tú naciste dónde? En Acarigua. Eres llanera y estás en Lara ahora, en Sanare. Sí, porque mi familia es cafetalera de Sanare. Ah, ¿verdad? ¿Tienes sangre cafetalera? Sí, señor. Correcto. ¿Ese apellido Márquez de dónde es? ¿De ahí, de Acarigua? No, los Márquez somos de allá, de la zona cafetalera. Ah, ¿verdad? Sí, señor. Ese apellido Márquez es muy para hacia la zona cafetalera, límites hacia allá con los Andes, ¿verdad? Correcto. Bueno, bienvenida. Cuéntamelo todo. Bueno, presidente, primeramente que nada, dale gracias a Dios por este bello momento que nos está dando a nosotros los productores de café, ¿verdad? Y también, presidente, dale las gracias a Ángel Prado, porque fue uno de los que motivó mucho a las comunas, de verdad, de verdad. Fue el pilar. Nosotros estábamos como apagaditos, porque es así, estábamos apagados los comuneros. Pero cuando llegó Ángel, como que le puso sabor a la cuestión, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí.
Lo que le falta es musiquita. No sabe bailar. No. Tiene que enseñar a bailar. Ok. Ahora cuando toque el merengue campesino, una de ustedes se viene y lo saca a bailar. Bueno, presidente. Y a Menry también. Bueno, presidente, también a Delcy, por ese día que nos recibió en el Palacio Blanco, de verdad agradecida con usted también, porque nosotros somos de clase muy, ¿cómo le digo? Somos muy humildes, pero somos luchadores, ¿verdad? Como debe ser. Y también, de verdad, muy contenta. Yo soy vocera de una comuna. Por aquí ando en representación de 18 comunas cafetaleras del municipio de Andrés Eloy Blanco. Y de verdad, los comuneros muy agradecidos con las luchas que se ha logrado de tanta batalla, mesas de trabajo, un jalepa aquí, un jalepa allá, un trabajo aquí, un trabajo allá, pero no nos cansamos. Y hoy en día tenemos fruto de esas luchas que tuvimos nosotros los comuneros. Sabemos que nosotros en el 2019 tuvimos mucho, nos apagamos mucho por la cuestión que tuvimos, pero no desmayamos, seguimos. Y de verdad agradecido cuando el sector cafetalero supo que el gasoil nos los colocaron a 28, eso fue una emoción para nosotros los productores. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a comprar una pipa de gasoil a 70 y hasta $100 para nosotros secar el café. No nos quedaba nada. No nos quedaba nada. Pero de tanto trabajo que el Poder Popular se puso las pilas y aquí estamos. Aquí estamos trabajando y están escuchando al pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo es el que sabe dónde está la falla, qué es lo que queremos y qué es lo que nosotros necesitamos. Eso es exactamente así, Jenny. El Poder Popular lo sabe todo, sí, señor. Y lo puede todo. Y hay que luchar, sí, hay que luchar. Sí, señor. Siempre. Ajá. Hay que luchar, porque solo a través de la lucha es posible los cambios, las transformaciones. Nadie puede quedarse de brazos cruzados o esperar que aparezca un Mesías. Eso no existe. El único Mesías se llama nuestro Señor Jesucristo. El resto somos seres humanos de carne y hueso, y aquí la batalla es entre la fascista, los fascistas y el pueblo. ¿Y quién tiene que ganar esa batalla? El pueblo. Para que vos veas ahí. Yendi, está hablando muy bonito, ¿vale? Bueno, presidente, también muy contento con los precios del café. Mire, nosotros el año pasado vendimos el café, mire, 50, 90, 80, 70 y el más caro que nosotros vendimos fue a 90. Eso fue horror para nosotros. Nosotros no nos quedó nada, 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 ¿verdad? Y muy contentos, estamos con los precios de café que nos pusimos, les pusieron. Pero también, señor presidente, tenemos que ponerle la lupa a aquellos comerciantes que no se quieren acatar a las órdenes con ese bendito dólar paralelo. Aquí no hay dólar paralelo. Así es. Aquí no hay. Entonces es otra batalla que tenemos que lograrla. Eso, así como nosotros vimos el bloqueo criminal, las sanciones, y vimos una guerra económica espantosa en el año 17, 18, 19, 20, y empezamos a superar la 21, 22 y 23. Esos ataques, son de sectores especulativos, y yo ya no lo llamaría guerra económica, lo llamaría guerrilla económica. Quieren hacerle una guerrilla económica al pueblo, y el pueblo tiene que vigilar, el Estado tiene que funcionar, y nosotros tenemos que superar esta guerrilla que le metieron ahora, y que la brecha cambiaría, y que eso se va a acabar. Tú vas a ver, eso se va a corregir con la ayuda del pueblo. Tú vas a ver. Así es. Bueno, lo vas a ver, muy rápido. Presidente, continúe. Entonces, tenemos el gracias que nos dio la destrucción de gasoil, pero de verdad, verdad, señor presidente, necesitamos que nos acelere un poco más el despacho de gasoil. ¿Por qué? Porque las lluvias nos está adelantando la cosecha. Y tenemos café en los patios esperando gasoil y se nos va a dañar, y nosotros queremos sacar calidad de café. Por eso que queremos que los despachos de gasoil sean más seguidos, porque estamos empezando y la cosecha se nos está adelantando por la lluvia y se nos está cayendo el café. Bueno, rápidamente, Delcy, toma nota. Hay que acelerar a detalle la distribución
del gasoil. Aprobado, Jenny. Gracias, presidente. Continúa, presidente. Tome nota, el vicepresidente de Comercio Nacional de la nueva Junta Directiva de PDVSA. Inmediatamente, mire, mírenlo ahí. Cuando termine el acto, le hace una rueda de pescado. ¿Sabe por qué, presidente? Porque nosotros queremos sacar calidad de café, porque el café que se beben en las panaderías, en cualquier parte, es el café de nosotros, ¿verdad? Es el café de nosotros, entonces por eso que nosotros queremos tener calidad de café. Correcto. ¿Y cómo tenemos calidad de café? Cuando nos den nosotros la distribución de gasoil más seguido. Estamos contentos por el precio y por la distribución, pero la queremos más acelerada porque se nos está cayendo el café. Estoy de acuerdo contigo. Okay. Eso hay que resolverlo y lo podemos hacer. Que no se retarde. Igualmente, presidente, yo sé que usted tiene un plan de vivienda muy bueno, porque yo todos los lunes lo veo y yo sé lo que usted está haciendo. Pero también queremos para el sector café que nos incluya a nosotros, así sea con 200 viviendas para los campesinos, porque oye, ya queremos tener casas, queremos tener casas dignas. Buenísima esa idea, Jenny, de verdad, te la agradezco. Muy bella. Para todos los caficultores. Bueno, yo te encargo a ti, Ángel Prado. Te metes, ves dónde son esas viviendas y en 6 meses tienen que estar construidas y entregadas esas 200 viviendas de arranque de este plan. Por lo menos te doy 6 meses, Ángel Prado. También, presidente, queremos que haga un plan especial por las vías. Tenemos las vías en muy mal estado porque la lluvia nos ha atropellado mucho. Y estamos pensando para nosotros sacar las cosechas. Ha llovido mucho y las vías las tenemos muy mal estado. También y nosotros, la lluvia va destrozando más la vía. Mucho, mala. Mucho, señor presidente. Y ahora está lloviendo de manera torrencial, además. Sí, señor. Y tenemos tres parroquias que tienen maquinarias, pero necesitan ser reparadas. ¿Dónde? En Piotamayo, Yacambú y Quebrada Honda de Guache. Correcto. De que es del municipio Andrés Eloy Blanco. Toma nota ahí, correcto. Para que las vayan, las visualice. Allá estamos organizados. Si usted manda un equipo, nos vamos con ese equipo. Hay que ir más del estado Lara. Ustedes me aguantan un poquito aquí. Cuando terminemos esta parte del acto, señora vicepresidenta, que venga el ministro de Transporte, Velázquez Araguayán, y me toma nota de todas las quejas que hay sobre el tema de la vialidad de los consejos comunales cafeteros que están aquí, Jenny. Muchas gracias, Jenny. Ahora fíjense, vamos a pasar al tema del financiamiento a los artesanos. ¿Dónde está la gente de Tintorero? Es muy importante. Ángel estuvo por allá el domingo, porque yo cuando pasé me comprometí con la alcaldesa de Quíbor y yo lo tenía anotado en los compromisos que hice en la perenigración. Y dije, mira, el apoyo a los artesanos. Esa artesanía tan hermosa que ustedes hacen, histórica, y que fue tan apreciada por el comandante Hugo Chávez, y además forma parte del esfuerzo que hacemos con la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, porque ustedes son cultores, cultoras, artesanos, artesanas, y estamos lanzando el gran movimiento nacional de artesanía. Por eso voy a proceder a firmar a través de SAFONAP precisamente el financiamiento en esta etapa del impulso nuevo para los artesanos y artesanas de Tintorero por la cantidad de 2.334.000 bolívares y que directamente vaya a SAFONAP a los artesanos. Ángel, ¿qué me puedes decir? Sí, presidente, Tintorero es una identidad del estado Lara. Es un pueblo que su economía es a partir de la artesanía. Es una tradición, pues ahí tenemos excelentes maestros y maestras que producen con sus manos en una comunidad o en un parador turístico donde pasa mucha gente hacia el occidente, hacia el centro occidente y la capital del país. Estuvimos por allá el día domingo, nos reunimos con una comuna, la comuna se llama Tierra de Saberes, y ellos tienen un banco comunal, presidente, que es el hecho político más importante que encontramos allí. Tienen un banco comunal que funciona. Y ellos hicieron una propuesta que nosotros le aportemos para un fondo, crear un fondo de financiamiento al pequeño artesano de manera de activar
sus telares y su fabricación de toda esa artesanía que de ahí ellos dependen. O sea que estos recursos que se van a entregar van a ser entregados a un banco comunal. Una experiencia exitosa de banco comunal, presidente. Bueno, una referencia. Lo que yo te dije, vamos a tomar las experiencias exitosas que haya en distintos ámbitos del desarrollo del proyecto comunal, lo que pudiéramos llamar la vanguardia, en este caso, de los bancos comunales, que con la idea original del comandante Chávez se desarrollaron, persistieron, porque muchos otros bancos comunales desaparecieron en el tiempo, producto de varios factores, pero desaparecieron, ¿verdad? Entonces, aquí hay un banco comunal, ¿verdad? Le vamos a inyectar el equivalente en dólares de 60 mil dólares de arranque. Pero yo quiero hacerle a estos proyectos de vanguardia que influyen directamente en los artesanos para que ellos crezcan en su trabajo, su producción y se fortalezcan económica y socialmente, quiero hacerle un seguimiento especial. Porque entonces, banco comunal exitoso que exista, se tiene que transformar en una escuela para que vayan de todas las comunas a aprender del éxito de este banco comunal. Así que procédase a depositar al Banco Comunal de los Artesanos de Tintorero y les deseo mucha suerte y estaré pendiente de ustedes. Bueno, compañera, compañero, verdaderamente creo que son muchas tareas que vamos asumiendo, hay que ir paso a paso. ¿Verdad? Yo no puedo pretender llegar hasta allá arriba donde están ustedes con un solo brinco, ¿verdad? Tengo que dar un paso aquí, un paso allá, un paso aquí, un paso allá, un paso aquí, un paso allá. Lo que hay que estar claro es que estamos del lado correcto de la historia. Este es el proyecto histórico. Estamos en el camino correcto, en la dirección correcta, y tenemos que perseverar. O fascismo o poder popular. O los apellidos o el pueblo de a pie. O democracia directa o democracia burguesa. Comprometámonos. No hay un Mesías. No crean que hay un Mesías. No, eso no existe. El único Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Y el único poder es el poder de ustedes, hombres y mujeres. Tengan fe en la fuerza, en el trabajo, en la capacidad, en la inteligencia y en los valores que ustedes representan. Porque nosotros, unidos firmemente en poder popular, seguiremos por la senda de la victoria. Lo que viene para Venezuela es victoria, victoria, victoria. Y lo que vamos es para adelante. ¡Que viva el poder comunal! ¡Que viva los cafeteros! ¡Que viva Tintorero! ¡Que viva Venezuela! ¡Y que viva la música! Gracias. Que Dios me lo bendiga. Gracias, gracias. Lo espera con baby doll, en cambio si no lo quiere, se pone un pantalón y se acuesta boca.
espera con baby girl. La mujer cuando quiere al hombre, no espera con baby girl. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.